mis preciosos y preciosas, bienvenidas a su canal. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión te traigo tres ideas de outfit para que andes bien, bien cómoda en el embarazo y te veas bonita. Así es que espero que te guste y hay que aprovechar esta etapa que es muy, muy linda. Y si tú no estás embarazada igual y te quieres andar cómoda, pues espero que estas tres ideas te funcionen. Muchas gracias por todo tu apoyo. Ya sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram. Cuídense, espero que se encuentren muy, muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Mua! Primaveral, este outfit es muy primaveral ya que estamos llevando flores, colores fuertes, colores neones. Y bueno, esta blusa me encanta, es de Guadalajara en muchas, muchas flores, con muchos colores muy divertidos. Lo estoy llevando con estos jeans de H&M y con estos zapatos que tienen un tacón pequeño, perfecto para ahorita en mi embarazo. De verdad que son muy cómodos, de capa de ozono. Este outfit es divertido con estos colores llamativos, pero a la vez es muy cómodo. Pasteles en esta temporada van súper bien, además nos hace ver dulces, tiernas, lindas. Y bueno, en esta ocasión estoy utilizando esta blusa en tono lila de la tienda Uniqlo, con los mismos pantalones que ahorita son los únicos que me quedan, y lo estoy llevando con estos tenis en muchas tonalidades de tonos pastel y con unos cuantos brillitos que lo hacen súper divertidos, de Guadalajara. Y lo estoy llevando con este collar dorado y azul de AliExpress. Me gusta, como te digo, son tonos pasteles, nos vemos lindas, cómodas y muy dulces. Tercera opción de outfit es de mis outfits favoritos, ya que las camisas abiertas me encanta porque me hace sentir muy cómoda y a la vez siento que se ven bien bonitas. Y bueno, pues esta camisa en tono azul y cuadros es de Ross. La estoy llevando con esta blusa básica negra de Forever 21, con los mismos jeggings de H&M y con esos zapatos negros de una tienda local. Este outfit me gusta porque es muy cómodo, me siento muy yo, me siento muy libre y además se ve padrísimo la combinación.